edad, entonces. ¿Presentó algún síntoma en algún momento? Sí. ¿O por qué solicitaron que fuera ingresada a la Fundación B? Yo me di cuenta que la niña tenía ronchitas en la panza y la niña me dijo que su mamá también las tenía y que un día se quedó dormida y ya no despertó. ¿Tú qué relación tienes con la niña? Igual que ellos, solo soy su amigo. Ok. Eddie es mi alumno, es amigo de Ángela. Pues qué bueno que la trajeron. Es necesario comenzar desde ya con tratamientos antirretrovirales, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, son medicamentos para proteger su sistema inmunitario. O sea, sus defensas o algo así, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa si la niña no se atiende? Pues desgraciadamente su esperanza de vida sería de 2 a 3 años cuando máximo. ¿Qué? No, pues hay que hacer todo eso que dicen. Aunque suene un poco complicado, ¿no? No. Yo voy a hablar con Leonardo para poder acelerar el ingreso de Estrellita a la fundación. Y también hay que dar parte a las autoridades de asistencia social. ¿Sabes en qué iglesia se van a casar? Está en la invitación. Pero no pienso ir a la iglesia. Quiero ir a ver a Leonardo a su departamento. Pues yo no sé dónde vive. Vas a tener que decirme. Yo te digo. Bien, ¿te pones el cinturón, por favor? ¿Te puedes apurar? Necesito llegar antes de que Leonardo salga de su casa. No sé por qué te apoyo en esto. No, pues yo tampoco. Pero si no quieres, me bajo. Ya, te calmas, por favor. ¿Sí? ¿Y qué mentira le vas a decir ahora? No puedo creer que mis papás no estén conmigo el día más feliz de mi vida. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, los odio! Y yo odio que el tarado de Álvaro no me conteste los mensajes. Parece que disfruta haciéndome estas cosas. Bueno, a lo mejor está revisando algo en el hospital con todo lo de la fuga de gas y eso. Hay mucho trabajo. Con Álvaro nunca se sabe. Y me pongo de nervios porque viene gente muy importante. Amigos, prensa. ¡Ay, no me vaya a jugar una mala pasada! No, pues lo mismo pienso yo. Leo. O sea, hasta que no lo vea enfrente del padre diciendo que sí, que acepta, no voy a estar tranquila. Leonardo es diferente, Alma. Lo conozco bien. Si te dio su palabra, puedes contar con él. Con él sí, pero ¿qué tal con Ángela? No, bueno, en eso tienes razón. Esa zorra salió muy mañosa. Y no te puedes confiar tantito porque te roba al marido, viene a vivir a tu casa y te roba a tu familia, ¿eh? Cuidado. No, por eso no te preocupes. Ya estoy bien protegida por eso. Ten mucho cuidado, Alma. Mucho cuidado. ¿Quieres? No, gracias. ¿Ah? Como gustes. Oye, no es mala onda, pero yo creo que es muy temprano para que empieces a beber, ¿eh? No vayas a ser tú la que haga un escándalo en mi boda. No te preocupes, amiga. Me sé controlar. ¿Quieres? Bueno, tantito. Señor Alfredo, qué bueno que me llama. Seguramente ya lo pensó bien. ¿Cómo dice? Es definitivo. Pero entonces, ¿para qué me llama? ¿Que lo estoy acosando en su oficina? ¿Pero cómo se atreve? ¡Qué poco hombre es usted! ¿Bueno? ¡Bueno! Mirta. Gerardo, ¿me podrías ayudar, por favor, a subir el cierre? Claro. Listo. Gracias. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Estoy desesperada, Gerardo. ¿Pero qué pasa? Es que pensé que iba a lograr convencer al tal Alfredo de comprarme la galería, pero... ¿No pudiste negociar con él? El tipo me engañó. Es de lo peor. Se atrevió a insultarme. ¿Cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Lo siento muchísimo, Mirta. Es que... No sé qué voy a hacer, Gerardo. No sé qué voy a hacer. Bueno, primero tranquilizarte. Siéntate.
puedes conservar la galería e ir vendiendo los cuadros poco a poco. Es que no es tan fácil venderlos. No cuento con los recursos para seguir manteniendo un negocio así. Yo contaba con ese dinero para irme de tu casa y no darte más molestias. Tú nunca das molestias. Estoy tan mal. No te preocupes. No te voy a dejar sola. Es más, te puedes quedar en la casa el tiempo que sea necesario. Es tu casa. Vamos a encontrar la solución. Gracias. Límpiate esas lágrimas. Tenemos que acompañar a Leonardo y no vas a llegar llorando en la boda de tu hijo. No, no, no puedo estar triste. Sí, claro, tienes razón. Gracias por tu apoyo, Gerardo. Cuentas conmigo para lo que quieras. ¿Cómo te sientes, preciosa? De la cachetada, gato. ¿Ya ves? Eso te pasa por andar jugando a ser changa. Changa sol tiene. ¿Los demás? ¿Dónde están todos? ¿Están enojados conmigo? ¿Me van a correr de la vecindad? No, no, no. ¿Cómo crees, Lidia? No. Al contrario, ellos... ¡Ya despertó, príncipe! ¡Abriste los ojos, dormilona! ¡Ay, qué bueno, mi niña! ¡Mi estrellita, no te moriste! ¡Nemo! ¡Oh! Pues yo nada más estoy feliz porque no se haya morido. ¿A poco eso está mal? ¡No! ¡Mira! ¡Mira todo lo que trajimos para que te pusieras, Belén! ¡Mira! Y este te lo mandó comprar el Eddie, ¿eh? ¡Dáselo! Ten, mi niña. ¿Y ahora? ¿Por qué chillas? Es que yo nunca había tenido nada de esto. Qué bonita. ¿Lobos y peluches? Lobos, peluches y hasta una familia. No sabes cómo me haces falta, viejo. Me encantaría que estuvieras a mi lado. No solo en mi boda, sino todos los días en mi vida. La decisión que tomé de casarme con Alma, me hubiera encantado poderla compartir contigo, ¿sabes? Me siento solo. Me siento solo. ¿Estás bien? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Alma me lo dijo. Te estaba hablando al celular y me mandaba al buzón. Sí, lo que pasa es que lo apagué porque quería estar un rato a solas con mi papá. Alma me pidió que viniera por si necesitabas algo, pero si prefieres que yo me vaya, no tengo ningún problema, ¿eh? Quédate. Me da gusto que mi hermano esté aquí acompañándome. Gracias. ¿Te puedo preguntar por qué decidiste casarte con Alma? Digo, es que parecías muy enamorado de Ángela. Ángela me engañó. O al menos me mintió para sus fines. En cambio, Alma y yo tuvimos una relación muy fuerte antes de que Ángela apareciera en mi vida. ¿Ibas a casarte con ella? Sí, pero luego Alma tuvo dudas. Quería conocer el mundo, viajar. Por eso se fue. Y luego regresó. Bueno, y me imagino que cuando la volviste a ver ya estabas enamorado de Ángela, ¿no? Profundamente. Pero Alma me ha mostrado de todas las formas posibles que me ama, así que... ¿Y tú a ella? Pues digamos que ella tiene los mismos objetivos que yo. Formar una familia. Y ese también ha sido mi sueño. No es que no te pregunte por tus planes. Te pregunté si tú la amas. La quiero. Eso ha de ser suficiente, ¿no? Si tú estás seguro, cuenta con mi apoyo. ¿Me estás diciendo que cuento contigo como hermano? Así es. Como hermano. Y te lo digo aquí enfrente de la tumba de nuestro padre. Tú no vas a pasar este día solo, ¿eh? Pues no está. No, no entiendo. ¿No es temprano para que se haya ido a la iglesia? Pues sí, supongo, no sé. Ay, ¿dónde podría estar? Ángela, no sé, pero a lo mejor esto es una señal para que no intentes hacer esta locura. No, súbete. Vámonos a la iglesia. Qué mujer tan terca.
Hay algo que quiero preguntarte. Tú dijiste que Alma te chantajeó, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿De verdad no lo sabes? ¿Yo por qué habría de saberlo? Pues no sé, a lo mejor ella te lo contó. Yo con Alma no tengo relación. Bueno, laboral. Pero por eso te pregunto ya si no quieres contarme. ¿Recuerdas que cuando Leonardo atropelló a ese ciclista lo iban a meter a la cárcel? Sí, sí, claro. Pues Alma fue la que puso el dinero para que esas personas le otorgaran el perdón a Leonardo. Claro, ya voy entendiendo. Y ya te imaginarás que eso no fue de a gratis. Para dar el dinero, Alma me puso una condición. No me digas que... Me obligó a renunciar a Leonardo. Te comencé a soñar en alborada, tratando de ocultar lo que buscaba.